Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo otra fantástica día, el cual es de un campeón que encontramos en los aparecidos, épico. Se llama Centinela Sepulcral. Es un campeón muy bueno, tiene un diseño espectacular, bastante diferente a los demás campeones. Es un campeón que tiene unas valoraciones altísimas. Yo lo recomiendo casi para todo, porque ya verán las habilidades de este campeón. Este campeón tiene cualidades buenas, tiene defensa alta, tiene buena velocidad y tiene buen HP. Bueno, vamos a describir las habilidades de este campeón. En el básico, ataca un enemigo y tiene un 40 de probabilidad de aplicar un debuff de 50% reducir ataque durante 2 turnos. Esta habilidad escala por defensa. Segunda habilidad. Aplica un buffo de aumentar defensa 60% y un buffo de bloquear debuffos a todos los aliados durante 2 turnos. Esta técnica es excelentísima porque con esto ya la vamos a llevar como un apoyo, un soporte para nuestro equipo. Bloquear debuffo, a mí me gusta mucho esta, la que es de 2 turnos. Con esto la podemos usar en golem de hielo, la podemos usar en las arenas, la podemos usar en dragón, hasta en araña la utilizaría yo por el bloquear de buff. Y acá tenemos una pasiva que es bastante fantástica y es inmune a la muerte. Tiene un 25 de probabilidad de bloquear todo el daño entrante al ser atacado un aliado, una vez por turno. Yo recomiendo que este campeón lo mejoremos máximo para que esta cualidad mejore a 50%. 50% es una probabilidad bastante alta. Este es un campeón que podemos llevar como líder de batalla siempre, ya que aumenta defensa de aliados en todas las batallas 25%. La podemos llevar en jefe de clan. Es maravillosa. Bueno, vamos a mostrarle cómo la tenemos equipada, qué maestrías le tenemos y hacer unas pruebas con ella. Bueno, este es el campeón acá, lo tenemos. Estamos en la cuenta de Mateo, un amigo y suscriptor que me apoya también. Tenemos su cuenta a disposición. Mateo, te mando un saludo. Gracias por prestarme tu cuenta. Bueno, aquí vemos que Mateo, para mi gusto, la tiene bien equipada. Un set que me gusta mucho, no he tenido la oportunidad de equipar un campeón con él, incondicional. Este set con cuarto artefacto, vamos a reducir el daño en área de los oponentes un 30%. Esto es bastante alto, muy bueno, más para un campeón como este que es defensivo. Bueno, aquí vemos que él tiene botas de velocidad con defensa por el crítico, HP. Acá tenemos una coraza de defensa porcentual, resistencia, defensa, velocidad, guantes de defensa porcentual con velocidad, resistencia, HP. Pero aquí notamos que no tiene una resistencia ni alta ni tampoco una puntería bastante alta. Solo se enfocó en la defensa y el HP. Acá en el arma vemos que tiene daño crítico, velocidad. En el casco tenemos velocidad, probabilidad crítico, defensa, velocidad, probabilidad crítico, puntería, defensa. Vamos a ver los atributos totales. Tiene una velocidad bastante alta. ¿Para qué? Me gusta esta velocidad. Tiene también buena defensa. Una defensa muy alta. Tiene poca resistencia, poca puntería. Yo les recomiendo que le... Si la tienen, que le busquen el estandarte de puntería. En caso de que no tengan un debuffer que les reduzca el ataque al jefe de clan. ¿Ya? Con un equipo de inmortal, pues no es tan necesario esto, ya que campeones
con un equipo de inmortal son bastante fuertes. Es más, no sería tan necesaria, porque la cualidad de ella es reducir a cero el daño del jefe del clan. Bueno, vamos a ver la maestría. Acá tenemos la maestría. Como siempre, vamos a ir con maestro de la guerra para jefe de clan. Y acá tenemos esta, regalos duraderos para aumentar la duración de los buffos que aplica a ella. Bueno, vamos a mostrársela en acción. Vamos acá al golem de hielo. Listo, este es el equipo que tenemos para golem de hielo. Vean todos los debuffs que tenemos. Aquí está. Aquí ella aplicó el bloquear debuff y aumentar defensa a 60%. Excelente. Aquí va de maravilla en el golem de hielo, porque en golem de hielo los súbditos de él nos aplican unos debuffs que son bastante molestosos. En el cual uno de ellos es el reducir la curación, y al no podernos curar, nuestros campeones se van a terminar muriendo. Entonces ese debuff va a ir excelente. Les recuerdo que el buffo de bloquear debuff no bloquea en la reducción de barra de turno. La barra de turno solo se previene con bastante resistencia. Listo, esa fue la demostración en el golem de hielo. Vamos a ver que aquí nos dieron un artefacto legendario. Se lo voy a guardar, tal vez le sirva. Bueno, vamos a atacar en jefe de clan. Él actualmente está haciendo un daño de entre 34 a 36 millones de daño en el brutal. Vamos a atacar pesadilla para que la vean en acción. No vamos a demorar todo porque demoraríamos demasiado en el video. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vean, ya ella aquí aplicó este buffo muy bueno, y que es aumentar la defensa y bloquear de buff, que va excelente para el jefe de clan. Tenemos una barquilla que nos da contraataque, tenemos a la Banshee que aplica veneno, tenemos a Shirley los Dracos que revive y da curas también.
Vamos a hacer otra demostración acá en las arenas para verla en acción también en arena. En arena es fantástico también este campeón. Vamos con este equipo. Listo, bueno, ahora vamos a mostrarles los sets que yo recomiendo para este campeón. Hay muchos sets con los que lo pueden equipar, pueden usar el mismo que están viendo en este video, con el que la tenemos equipada. Vieron que tenía set de defensa, puede ir también con el set de vida, set de resistencia. En el dragón la pueden equipar también con el set de robar vida, de velocidad. Puede ir también con el set tóxico. Como vieron, la tenemos equipada con el set incondicional. Caballero de fuego, les recomendaría este. El set de escudo, que también es excelentísimo. Puede ir con el set de regeneración. Inmunidad también podría ser. En arena este set es excelentísimo también. También pueden equiparla con este set que nos ganamos en el jefe de clan. Aquí está, que me gusta mucho, el set inmortal. Set fantástico. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Les mando un saludo a todos y hasta luego.